Bien, pues comencemos el proceso de encendido del avión. En el panel superior Electrical encendemos la batería, Battery On. Se habrán iluminado en off solo los dos interruptores de los generadores de los motores, así como el reloj indicador de presión del sistema de frenado situado frente al volante o yugo del piloto. El 777 tiene dos baterías principales de 28 voltios a corriente continua de níquel-cadmio. Una de ellas proporciona la potencia necesaria para arrancar el APU y la otra para suministrar corriente a algunos sistemas, especialmente los instrumentos del capitán y del copiloto. En la CDU, presiono menú sin soltar hasta que aparecen las dos opciones que ya hemos visto antes, PMDG Setup y FS Actions. Presiono R6, FS Actions y luego el R1, Ground Connections. Nos aparecerá la pantalla titulada Ground Connections. Compruebo en L1 que está resaltado en rojo Set la colocación de los calzos o Well Chocks que inmovilizan el avión. Si presionáramos nuevamente la tecla L1 los quitaríamos. Se supone que los calzos están colocados desde un principio a fin de que el avión no se mueva ya que aún no tiene presión hidráulica para accionar los frenos de aparcamiento y que el capitán, en su recorrido exterior, habrá comprobado que los calzos están colocados. Más adelante, cuando suministremos presión al sistema hidráulico derecho, veremos cómo se apaga la luz del brake source, lo que nos indicará que podemos accionar el freno de mano o freno de aparcamiento. En Ground Power Type, resaltamos en ámbar, si no lo estuvieran, los dos plugs de la energía exterior presionando L2. Si optamos por activar uno solo, lo que haremos es habilitar solo el Primary External Power y no el secundario. Presionamos después la L3 para conectarlos. En el panel superior se habrán encendido los interruptores Secondary y Primary External Power con la luz en verde Avail. Esto quiere decir que tenemos energía exterior lista para ser utilizada. Giramos hacia la derecha el Dome Light, si fuera de noche, para iluminar la cabina y poder ver. Ahora vamos a suministrar al avión la energía exterior necesaria para arrancarlo y encender alguno de sus instrumentos. Activamos el Primary External Power y luego el Secondary External Power en el panel superior, que dan energía a los buses principales derecho e izquierdo. Normalmente, un solo generador exterior no provee la suficiente fuerza, tan solo unos 90 kilovoltioamperios, es decir, su factor de potencia, que no debemos confundir con el consumo en vatios. Por eso es preciso añadir un segundo generador. Se habrá apagado la CDU y encendido algunos botones, tal como es la situación que vemos actualmente. Aguardaremos un par de minutos, como ocurre en la vida real, y veremos cómo comienzan a activarse el Integrated Standby Flight Display, el ISFD, situado en el panel frontal, donde iremos viendo la cuenta atrás siempre que tengamos los tres ISFD integrados en uno solo. Yo los tengo separados porque así lo he configurado en la CDU. Para los curiosos que quieran integrar o separar estos instrumentos, hay que irse a la CDU, PMDG, Aircraft, Equipment, Instruments, Standby Instruments. En la página 4 de 13 está la opción de separarlos o unirlos. Y entonces escucharemos diferentes sonidos correspondientes al encendido paulatino de los sistemas de refrigeración, relés de 400 hercios y otros relojes, tal como sucede en un avión realmente. Llevaré un orden de arriba a abajo y de izquierda a derecha, aunque no será estricto, porque a veces lo saltaré para una mejor didáctica y comprensión. Encendemos las luces de navegación presionando el botón Nav. Luego veremos detenidamente las luces. Ahora baste decir que las luces de navegación están situadas en los extremos de las alas, de color blanco por detrás y de color verde o rojo por delante, según esté esa luz en el ala derecha o izquierda, respectivamente. También hay una blanca en el empennaje. Con este encendido de las luces de navegación, señalizaremos lumínicamente nuestra posición al resto de servicios del aeropuerto.